En el 2009, Ford creó un nuevo segmento con la versión de alto desempeño de su Ford F-150. Esta Desert Runner es extremadamente popular, tanto así que según Ford se vendieron más de esas que Porsches y Corvettes en su segunda generación. Ahora, para su tercera generación, la han rediseñado con un objetivo en mente: maximizar su capacidad fuera de la ruta. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Ford F-150 Raptor 2021. ¡Vamos a verla! Para conocer al Raptor debemos viajar en el tiempo hasta 1991, más de 15 años antes de su aparición, cuando Ford concibió la división responsable por el desarrollo de vehículos especiales, SVT, por Special Vehicle Team. El lanzamiento oficial de SVT se llevó a cabo en 1992 durante el Auto Show de Chicago, con la presentación del SVT Mustang Cobra y el que se convirtió en la estrella del show, el SVT F-150 Lightning. Producido hasta el 2004, la versión deportiva del F-150 fue definida por algunos como el Mustang GT con caja de carga. Este fue el representante de Ford en la lucha por el título como la camioneta más rápida del mundo, compitiendo contra monstruos como el Chevrolet 1500 454 y el GMC Cyclone. Hasta ese momento, el enfoque para el desarrollo de estas pickups fue alcanzar las prestaciones deportivas tradicionales en carros de alto desempeño, como eficiencia aerodinámica, precisión, agilidad, livianez, entre otras cosas. Dirección totalmente opuesta a las características naturales de una camioneta pickup. Hasta que un día, el jefe de ingenieros en SVT, Jamal Hamidi, propuso cambiar la dirección, planteando como objetivo las prestaciones de alto desempeño orgánicas para las pickups, tomando como referencia los Trophy Trucks. Estos vehículos son especialmente diseñados y fabricados para competir en la brutal y popular carrera off-road que se lleva a cabo todos los años desde 1967, la Baja 1000. Competidores de todas partes del mundo y con todo tipo de vehículos atraviesan la península de Baja California, recorriendo aproximadamente 1000 kilómetros por el desierto mexicano. Hoy en día existen más de 40 categorías o clases, entre estas, motocicletas, Volkswagen escarabajos, vehículos de producción, entre otros que incluyen a los favoritos y espectaculares Trophy Trucks. Hoy en día, estos usan chasis tubulares, rígidos y livianos, suspensiones con largos recorridos y motores superpoderosos. Ford no es un extraño en Baja. No solo ha participado desde el primer año, sino que ha ganado en más de 20 oportunidades. Así que aprovechó toda la tecnología y experiencia a su disposición para desarrollar una camioneta pickup que ellos definieron como un Trophy Truck legal para las calles con todas las garantías de fábrica. Su presentación oficial en el SEMA Show 2008 no solo causó revuelo, sino que creó un nuevo segmento. Durante la presentación también mostraron el Raptor R, una versión modificada para cumplir con las regulaciones y participar en la Baja 1000 ese mismo año, inmediatamente después del show. El objetivo no fue ganar la carrera, sino terminarla y con ello demostrarle al mundo que tenía la capacidad, durabilidad y resistencia que prometía. El Raptor R terminó la carrera en 25 horas, 28 minutos y 10 segundos. De los 9 equipos que se registraron en esa categoría, solo 4 terminaron y Ford lo hizo en tercer lugar. Sin duda, un resultado histórico para ellos. Un año más tarde, el SVT Raptor finalmente llegó a los concesionarios como modelo 2010. Fue un éxito inmediato, no solo porque demostró su capacidad en Baja el año anterior, sino porque se vendía a un precio bastante razonable teniendo en consideración sus habilidades y talentos. Más o menos el equivalente a $50,000 el día de hoy. Se distinguía de las versiones comunes de la generación 12 del F-150, primero por su nombre, que provenía de pájaros y dinosaurios cazadores. Segundo, por fuera destacaba claramente, porque por primera vez desde 1983, un vehículo Ford reemplazaba el sagrado emblema del óvalo azul en su parrilla por las grandes letras F-O-R-D. Además, contaba con un capó especial con extractores de aire, guardafangos más anchos para acomodar los neumáticos de 35 pulgadas, colores llamativos y gráficas especiales.
En cuanto a su desempeño, por primera vez en la industria, un fabricante ofrecía amortiguadores con tecnología de bypass interno de Fox Racing. Entre las opciones, se podría elegir entre dos motores V8, uno de 5.4 litros y otro más poderoso, el Boss, 6.2 litros con más de 400 caballos. La segunda generación fue presentada oficialmente durante el Auto Show de Detroit en 2015 como parte de la generación número 13 del F-150. Ese mismo año, Ford fusionó el Team RS por SBT para crear la actual división deportiva de la marca americana Ford Performance. La novedad más importante sobre este Raptor fue que reemplazaba su V8 por un V6 Twin Turbo EcoBoost con 450 caballos y una transmisión automática de 10 velocidades. Este cambio no solo incrementó su potencia, sino que lo hacía 500 libras o 227 kilos más liviano. Como siempre, Ford tomó muy en serio la retroalimentación de los usuarios de su primera generación y decidieron reforzar la camioneta significativamente. Además de instalar los últimos amortiguadores Fox Racing con una nueva tecnología Life Valve, la cual controla sus válvulas electromagnéticas, ajustando automáticamente la compresión acorde al terreno. Por otro lado, el nuevo Raptor incluía otras nuevas tecnologías, como el sistema de administración todoterreno, trail control o control de crucero todoterreno, asientos deportivos Recaro, entre otras cosas. La tercera generación del Raptor hizo su aparición en febrero del 2021, pero las condiciones del mercado habían cambiado. Por primera vez en 12 años, se enfrentaba a su primer competidor directo, específicamente diseñado para terminar con su reinado, el Ram TRX. Aprovechando que el Raptor abandonó el motor V8 años atrás, el TRX fue concebido con un Hellcat V8 supercargado con 700 caballos de potencia. Ante esto, Ford Performance confirmó una versión más poderosa para finales del 2022. El Raptor R contará con el motor más poderoso en toda la historia de Ford, el V8 Predator supercargado de 760 caballos de potencia, el mismo que trae el Mustang Shelby GT500. En cuanto a su motor, la única opción disponible por ahora es el V6 de 3.5 litros Twin Turbo EcoBoost. Es el mismo motor que habíamos visto en la generación anterior, con la transmisión automática de 10 velocidades. Este puede producir 450 caballos de potencia y 510 libras-pie de torque. No ha variado para nada, pero algunos detalles que veo diferentes. El cobertor lo han ajustado. Y otra cosa, el extractor de aire en el capó también se ve mucho más efectivo. Sobre su consumo, las cifras oficiales indican entre 15 y 18 millas por galón, entre 6.38 y 7.65 kilómetros por litro, tomando en consideración que su tanque de gasolina puede almacenar hasta 36 galones, 136 litros, debería darnos una autonomía aproximada entre 540 y 650 millas. Esos son entre 864 y 1037 kilómetros. Esa camioneta pesa oficialmente 5.710 litros, 2.590 kilos. A pesar de ello, puede acelerar hasta las 60 millas por hora en 5.3 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada en 105 millas por hora o 169 kilómetros por hora. Para este año, el Raptor llega de serie con dos sistemas electrónicos para facilitar la conducción todoterreno. El primero es Trail One Pedal Drive. Con este, el conductor opera el movimiento hacia adelante y el frenado solo utilizando el pedal del acelerador. Los frenos son aplicados progresiva y proporcionalmente a la velocidad con la que se suelta el pedal. El segundo sistema es Trail Control. En pocas palabras, este actúa como un sistema de control crucero para manejar fuera de la ruta. El conductor solo debe enfocarse en la dirección, porque el sistema se encarga de mantener la velocidad preseleccionada, acelerando y frenando. Por otro lado, por un costo adicional, puedes reducir la necesidad de un spotter incluyendo el paquete de cámaras de video de 360 grados. Este permite ver obstáculos en tiempo real y proyectar el recorrido de las ruedas sin tener que salir de la cabina. Aportando su gran versatilidad están los 7 modos de manejo, disponibles a través del sistema Terrain Management System: resbaladizo, remolque, deportivo, normal, todoterreno, baja y rocas. Por el frente, el F-150 Raptor mide 79.3 pulgadas o 2 metros de ancho y 75.3 pulgadas o 1.91 metro de altura, mientras que su distancia con el piso se mantiene entre 12 y 13 pulgadas,
entre 30 y 33 centímetros. Las tres luces ámbar que vemos sobre su parrilla, obligatorias para todos los vehículos con más de 80 pulgadas de ancho, fueron rediseñadas para integrarse mejor con la nueva parrilla y con los grandes faros en las esquinas. Todos estos ajustes fueron realizados para conseguir continuidad con el diseño de la nueva generación del F-150 regular. Sus paragolpes de acero han sido ajustados principalmente para soportar mayores demandas todoterreno. Por debajo encontramos su escudo protector, ahora más amplio por los lados y por el frente. Otra novedad es el sistema de luces neblineras de alta intensidad opcional. Estas son fabricadas por la conocida marca Rigid y son instaladas por Ford antes de la entrega. Lo primero que destacan son las gráficas. Dos enormes pantallas de 12 pulgadas cada una. Estas vienen de la nueva generación de la Ford F-150, eso está claro. No solo las pantallas, sino también las mismas gráficas que están exportando. Obviamente adaptadas a este producto, porque teniendo en consideración el carácter, la utilidad que se le va a dar off-road, tiene otras prestaciones. Y eso lo están poniendo bastante claro en las gráficas. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es el volante. En esta unidad que nos han prestado, nos han dado el volante más deportivo. Sabemos que hay varias opciones. Tres fueron las que vi en la presentación. Es grueso, las costuras están preciosas y la forma, a pesar de no tener la parte baja plana, se ve bastante deportiva y versátil para un manejo largo en carretera. Diferentes posiciones que uno puede ir adaptando para que no se vaya cansando. Pero estas guías aquí se sienten muy, 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 muy bien. Y por supuesto, las paletas detrás del volante con las que puedes manipular la transmisión automática de 10 velocidades, ya la habíamos visto en la generación anterior, es otro de los detalles que no han cambiado. Giran con este, tienen unas texturas atrás que se sienten muy bien y son de aluminio. Me doy cuenta por la temperatura, es metal real. ¿Podemos ajustar el volante? Sí, y el ajuste es eléctrico. Ajuste telescópico y ajuste vertical. Tenemos memorias para la posición de manejo, es decir, no solo para los asientos, sino también para el volante. Cuando te bajas del carro, te maximiza el espacio y cuando lo enciendes, regresa a la posición default grabada. Los controles están aquí al frente, clásicos en la F-150, pero se nota que han adaptado el diseño y me parece que esta caída en el panel ahora está un poco más cerca al piloto, maximizando la visibilidad hacia afuera. La forma en que se abre la puerta es la misma que hemos visto antes, clásica. Y en los paneles vemos un poco más de espacios, más utilidad, eso es importante. Lo mismo encontramos en el panel central, abajo tenemos un poco más de espacios al lado. Entonces, esta camioneta no solo es para ir rápido en el desierto, sino para cumplir funciones hasta de trabajo. Y lo vamos a ver alrededor del vehículo, en diferentes detalles. Por el lado, el Raptor 2021 mide 232.6 pulgadas, o 5 metros 91 centímetros de largo, y 145.4 pulgadas, o 3.69 metros entre sus ejes. Su ángulo de ataque es de 33.1 grados, el breakover de 24.4 y el de salida de 24.9. Frente a los arcos en sus guardafangos trae otras luces regulatorias ámbar con el nuevo estilo que vimos al frente. Un poco más atrás encontramos las branquias, inspiradas en el avión de combate F-22 Raptor, las que ayudan a reducir la presión y temperatura bajo el capó. Se empleó la misma inspiración para el diseño del gran extractor de aire funcional que corona el domo sobre el capó. Sus neumáticos todoterreno BF Goodrich TAKO2 son 315-70 y fueron optimizados teniendo como prioridad maximizar tracción y maniobrabilidad. Sus ruedas de 17 pulgadas ofrecen tres opciones de diseño. Una de estas es regular, mientras que las otras dos cuentan con bitlocks, aportando a su estilo y desempeño todoterreno. El sistema de frenos diseñado y fabricado por Brembo emplea rotores ventilados y perforados de 13.78 pulgadas, 35 centímetros al frente. Su sistema de suspensión usa amortiguadores Fox de aluminio anodizados de 3.1 pulgadas de diámetro con tecnología Life Valve, controlados electrónicamente por un algoritmo que procesa 500 veces por segundo los datos tomados por diversos sensores. Además, un nuevo fluido reduce la fricción, mejorando la comodidad para los ocupantes mientras viajan sobre y fuera del parque. Esta camioneta trae un sistema de iluminación lateral sobre los espejos exteriores. Esta generación ya no cuenta con la opción de cabina y media, dejando como única alternativa la Super Crew o doble cabina y la caja de carga de 5 pies y medio.
Solo si la camioneta cuenta con el paquete de alto desempeño, puede ser decorada con gráficas sobre los guardafangos posteriores con el número 37 y con la ruta oficial de la histórica carrera Baja 1000. En el eje posterior encontramos rotores de freno de 13.23 pulgadas, 34 centímetros de diámetro. Mientras que las llantas de serie son de 35 pulgadas, las opcionales son de 37, las más grandes ofrecidas hasta este momento por algún fabricante. Otro elemento muy importante en el nuevo Raptor es la nueva suspensión posterior, rediseñada tomando como referencia las que usan las camionetas que compiten en el desierto. Ahora cuenta con una barra Panhard y 5 enlaces que mantienen estabilidad mientras atraviesa terrenos difíciles a alta velocidad. Sus resortes de 24 pulgadas son los más largos en el segmento. Las llantas de 35 pulgadas tienen 14 pulgadas de recorrido al frente y 15 atrás, mientras que las de 37 pueden recorrer 13 y 14.1 pulgadas respectivamente. Estos números representan un incremento de más de 25% comparándolo con la primera generación y más de una pulgada con la segunda. Las torretas en el chasis son más altas, rígidas y los puntos de contacto de sus brazos de control han sido diseñados para conseguir que la suspensión pueda duplicar la capacidad de soportar esfuerzos. Algunos detalles que encontramos en esta camioneta que también vienen de la nueva generación de la F-150 es, por ejemplo, la palanca, que la podemos esconder con un botón. ¿Eso para qué? Para poder ampliar el espacio y tener una superficie plana. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja en sus camionetas y si puedes comprarte una Raptor y además trabajar con ella, nada mejor que eso, ¿cierto? Los asientos que tenemos ahora son los Recaro, son los más deportivos de todo, los materiales están espectaculares y la forma, los ajustes laterales están bastante buenos. Podemos acomodar la posición verticalmente, horizontalmente, los colchones tradicionales, además de ajustes lumbares. Continuando con la utilidad, esta camioneta recibe los diferentes sistemas tecnológicos modernos que hemos visto ya en todo tipo de vehículos. Por ejemplo, cargador inalámbrico. Aquí tengo mi teléfono, es un iPhone 12, es el más grande de todos y lo tenemos ahí y entra perfecto. Y además tiene material lo suficientemente abrasivo para que no esté deslizándose por todas partes mientras lo estamos manejando fuerte. Tenemos puertos de USB del tipo A y del tipo C, ambos, perfecto. Tenemos más espacios útiles, por ejemplo, en la parte superior, donde aquí podríamos poner el teléfono. No tiene un puerto para USB y tampoco cargador inalámbrico, o sea que no está completo, en mi opinión. A la derecha encontramos la guantera superior, la podemos abrir con el toque de este botón. Útil, no es la más amplia de todas, pero no lo esperábamos. Los materiales que están utilizando, este enchape de fibra de carbono está espectacular. Bajando un poco más, la guantera tradicional es clásica en F-150, es útil. Aquí a la izquierda tenemos un par de tomacorrientes, uno redondo y otro de casero de 120 voltios. En el centro, los rotores que encontramos no son cualquier cosa, o sea, le han dado muy buena forma, textura, un toque premium en esta camioneta y me parece adecuado para hacer una camioneta que puede costar más de $100,000, creo que es necesario. Como vemos, una combinación de las perillas que menciono, además de los botones, algo que se está perdiendo a través del tiempo. Yo prefiero tener opciones y eso es lo que me está dando, comandos táctiles, perillas y botones. Viendo un poco más de detalles, encontramos el sistema de remolque, donde podemos ajustar el sistema de frenos, avisarle al camión que vamos a estar remolcando. Un poco más abajo tenemos el otro rotor con el que controlamos los diferentes modos de manejo. Las gráficas no se alteran significativamente, pero sí hay un gran aviso en la pantalla donde te está avisando que está cambiando de modo y te dice que está ajustando los diferentes sistemas, como el sistema de tracción a las cuatro ruedas, por ejemplo. La tercera generación solo ofrece doble cabina. Nos olvidamos de la cabina y media. Por eso es que tenemos muchísimo espacio entre las piernas de los ocupantes posteriores y los asientos. Tres adultos entran comodísimos. Los materiales están excelentes en esta unidad que nos han pasado. En la consola central encontramos los vents de aire acondicionado, tomacorrientes redondos, casero y USBs. Otro detalle que encontramos es el espacio útil debajo de la segunda banca de asiento. Lo único que tenemos que hacer es levantarlo. Desplegamos esta. Levantamos aquí, lo aseguramos y hasta podemos ponerle pestillos.
Ford tomó muy en serio las sugerencias de actuales propietarios, usuarios y fanáticos de Raptor. Una de estas fue mejorar el sonido. Para ello tuvieron que rediseñar el sistema de tubos de escape con la idea de asemejarlo más con el de los Trophy Trucks. Para conseguir el tono deseado sin comprometer su capacidad, igualaron la longitud de los tubos de escape de 3 pulgadas, incluyendo un loop tipo trombón. Para este año, mantuvieron el sistema de válvulas que ofrece 4 opciones para su sonido: silencioso, normal, deportivo y bajo. Aunque no sea evidente para el público en general, uno de los grandes retos que enfrentaron y resolvieron los ingenieros fue la capacidad de alojar la rueda de repuesto de hasta 37 pulgadas debajo de la caja de carga sin sacrificar capacidad. La compuerta se abre presionando un botón en la cabina, en la manija o en la llave. Una vez desplegada, encontramos muchísima utilidad, incluyendo instrumentos de medición, espacios especiales para botellas, lapiceros, tabletas, teléfonos, prensas y hasta abridores de botellas. Además, el Raptor consigue el escalón tradicional del F-150, con una barra vertical que actúa como soporte. Ambos se alojan en el mismo portón. Para este año, aumentó su capacidad de carga y remolque en 200 libras, 91 kilos. Ahora, carga hasta 1.400 libras, 635 kilos, y remolca hasta 8.200 libras, 3.719 kilos. Otro sistema muy útil disponible en el nuevo Raptor es el Pro Power Onboard, un generador de 2 kW con suficiente energía para operar herramientas, luces y otros equipos de trabajo. En el parabrisas posterior encontramos una ventana central operada eléctricamente desde la cabina. En cuanto a su manejo por carretera, no hace un mal trabajo. Es muy similar a la sensación de manejo que había recibido en la generación anterior, en la segunda. Seguro es porque está utilizando el mismo motor, con las mismas especificaciones. Lo único que cambia, y sí se siente, es el tono. Se siente muy bien. Ahora, la generación pasada también me gustaba mucho, pero según Ford, ha mejorado. Ok, por lo menos en el modo en que lo tenemos ahora mismo, el Sport. Es decir, para poder andar por la carretera, se escucha bastante bien. Difícil no compararla con la versión regular de la F-150 que habíamos tenido oportunidad de probar. O sea, está adaptando todos esos elementos, todas esas mejoras, todos esos accesorios que habíamos visto en ella. Por ejemplo, la palanca que se esconde. Estos asientos están buenísimos. Hay varias opciones, 3, dependiendo cuál sea tu prioridad. La que tenemos ahora es una de las más cómodas y se siente muy bien. Es parte del paquete 37 y según Ford, este paquete ha sido pensado porque se han dado cuenta en todos estos años de vida de la Raptor que existe el potencial de accesorios como las ruedas de 37 pulgadas que normalmente se tenían que hacer fuera de la fábrica una vez que te entregaban la camioneta, pero en este caso lo han visto con un gran potencial y lo están adaptando en esta, algo que Mopar viene haciendo ya hace muchos años. Entonces Ford se está poniendo al día en ese sentido. En cuanto a la comodidad a través de la carretera, es indiscutible. Una combinación de diferentes factores. Los asientos, por supuesto, son uno importante. Pero creo que aún más importante es el nuevo sistema de suspensión. Que no se trata de simplemente nuevos amortiguadores. Y eso es todo. No, además de los nuevos amortiguadores, estamos hablando de la reconfiguración. Porque la geometría ha variado de frente. Y la suspensión posterior también es exclusiva para la versión Raptor. En cuanto a la visibilidad, bastante amplia, típica en este tipo de vehículos. La diferencia con las versiones anteriores es que tenemos este domo de plástico, el extractor, diferente definitivamente. Pero continuamos con la tradición. La caída en la altura, en la puerta, que me parece, la han corrido un poco más atrás. Y eso te permite tener mayor visibilidad por fuera, porque recordemos, la prioridad para el rediseño de esta tercera generación de la Raptor ha sido maximizar su capacidad fuera de la ruta. En cuanto a la instrumentación, definitivamente una evolución frente a la generación pasada. Primero porque tenemos las enormes pantallas digitales. Además, tenemos una gran variedad de información que podemos plasmar en la pantalla de instrumentos. Algo que me gustaría ver en esta camioneta es el heads-up display, pero por lo menos esta unidad que tenemos no lo tiene. Se siente muy bien plantada en la pista y lo menciono, ¿saben por qué? Porque normalmente en camionetas de este tipo se sienten un poco brinconas cuando no tienen peso
en el área de carga. En este caso, se siente súper estable. La conclusión del manejo sobre la autopista no está nada mal, se siente muy bien. No se siente tan ancha como la habíamos sentido, por ejemplo, con la TRX. Pero donde realmente vamos a poner a prueba esta nueva generación de la Raptor es fuera de la ruta, porque según los ingenieros es donde brilla. O sea que vamos para allá. El objetivo de ese ejercicio era probarla con estos whoops. Impresionante la estabilidad de esta camioneta, a pesar de que los whoops eran tan agresivos. Los ha copiado súper bien. La camioneta se va de lado en lado, eso es normal. Lo importante es simplemente mantener la mirada lo más lejos posible a donde quieres ir y dejar que la suspensión haga su trabajo. Muy, muy bien lograda. Uno de los ingenieros me ha autorizado para desactivar el control de tracción mientras estoy en baja mod, o sea que lo voy a hacer ahora. No van a haber intervenciones. Un montón de diferencia, obviamente, con intervenciones no es tan divertido. Sin intervenciones, uf, la camioneta hace lo que le pides. Así que ahí la tuvieron, a la Ford F-150 Raptor 2021,
precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca un poquito por debajo de los $66,000. Para más información, visita univision.com/abordo. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto.